Bueno, y aquí estamos con nuestra querida Hilda Rinaldi. Hola, Hilda. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Y con Capitone? Con Capitone. Te fuiste para arriba con el Capitone. Hay que agradecerle a las personas que llamaron, sí, a las personas que escribieron. No, y vos que lo haces tan lindo también, una técnica tan hermosa. Muy linda. Y realmente con lindos colores, muy bien hecho. Y hoy, además de la cartera, vamos a tratar de enseñar el embolsado, que es lo que las señoras piden, pero vamos a ver si nos da el tiempo, ¿no? Bueno, si podemos. Es rápido. Es como poner el cierre y hacerle la parte de adentro. Nada más. Bueno, ¿sí? Te escuchamos. Gracias, Norma. Buenos días, señoras. Comenzamos con el esquema, como siempre. Tenemos el esquema, es 2 centímetros por 2 centímetros cada cuadradito. Y tenemos cómo lo vamos a ir dibujando. Es 1,60 m, 1 m por 60 cm es lo que lleva esta cartera. Puedo hacer más o menos onditas, depende de lo que cada uno quiera. ¿Cómo comenzamos? Punto 1 al punto 2, del 2 voy a ir al 3, del 3 al 4, del 4 al 5 y así sucesivamente. ¿Sí? Voy a ir hacia arriba. Ahí voy creando las onditas. Esto lo vamos a dejar de lado. ¿Qué es lo que hacemos primero? La base, como siempre, el cuadriculado, de 2x2. Una vez que tenemos eso, lo que vamos a hacer es lo que nos dice nuestro esquema. Llevamos las líneas. Vamos a dejar siempre uno. Recuerden que siempre debemos dejar costura hacia arriba y hacia los costados y hacia abajo. Si lo hacemos entero, no, pero sí. No lo hacemos entero, debemos dejar costura también hacia abajo. Siempre, mi recomendación es no cortar la tela. Primero hacemos el esquema y después cortamos la tela. Porque si lo quiero más grande, lo puedo quedar un poquitito más chico, como cada uno quiera. El esquema me dice que tengo que ir de una punta hacia la otra del cuadradito. Entonces voy a ir hacia los vértices, siguiendo siempre el esquema, ¿sí? Ahí dijimos, de 1 a 2, del 2 al 3 y del 3 al 4. ¿Cómo lo comenzamos? Comenzamos aquí, en el punto 1. Miro el esquema, no me hace falta ponerlo en la tela. Y aquí tengo que rematar, ¿sí o sí? Recuerden muy bien eso. Voy al punto 2. Siempre cuando cruzo la línea es porque tengo que ir al otro vértice. Aquí sujeto. Doy unas puntaditas, lo vamos a hacer más rápido, ustedes lo van a llevar con más lentitud. Y fui al punto 2. Aquí yo tengo que subir al punto 3, pero voy a subir al punto 3 como si haría un hilván. Tengo que dejar el hilo bien, bien extendido. Y ahí remato nuevamente, porque si no voy a fruncir y no se me va a formar lo que yo quiero. Vuelvo al punto, voy al punto 4, al otro vértice. Hago una puntada, ¿y qué hago? Lo voy a poner así para que todos me vean. Voy a fruncir nuevamente, ¿sí? Entonces tengo el primer punto tomado, lo que sería un punto de hilván, y vuelvo aquí. Hago unas puntaditas y voy a rematar. Ustedes hagan más puntaditas. Ahí me va quedando, subo. Siempre tengo que subir al vértice que me marca. Donde comienza y donde termina. Siempre el proceso va a ser el mismo. Cruzo cuantas veces sean necesarias en el largo o en el ancho que yo tenga. Aquí voy a rematar. Cuando llego al final, aquí tendría que subir nuevamente. Nunca voy a comenzar desde arriba. Tengo que comenzar nuevamente abajo. Y así voy subiendo. ¿Cómo me va a quedar esto? Esto me va a quedar de esta manera, aquí en chiquitito. Y yo voy a decir que esto tengo que estirarlo para que se formen bien las ondas. ¿Exacto? Ahí lo tenemos. Ahora voy a mostrar lo que yo dije en el metro con 60 centímetros en el ancho. ¿Sí? La tela mecánica es de 1,50 m. Así que nosotros podemos dejar toda la tela que queramos y después recién cortamos, una vez que armamos. De atrás me tienen que quedar todos los cuadraditos perfectamente armados. Con este marcador yo lavo, una vez que marqué y que terminé,
Mi trabajo lo lavo con agua, simplemente con agua. El marcador sale, y si no, con tiza, nunca con lápiz. Si usan un lápiz, tiene que ser un lápiz 6B, que también es fino, y se puede lavar, y no nos va a quedar la marca. Quiero menos, hago menos cuadraditos. Lo quiero más largo, amplío. Siempre tratando de utilizar la base. Aquí tenemos la base, entonces subimos y bajamos los cuadraditos, ¿sí? Aquí estaría terminado y sería la parte de arriba. Lo quiero más chiquitito como este, hago menos cantidad de cuadraditos. Me voy a un minutito con el embolsado, ¿sí? Nosotros en la explicación decimos que colocamos las manijas, siempre dejando la misma distancia de un lado hacia el otro, coloco las dos. De la misma manera. Luego coloco el cierre. Acá puse uno rojo para que se pueda ver. De la misma manera. Coso todo alrededor. ¿Qué es el embolsado? Pongo así. De esta manera, las manijas las pongo hacia adentro. Pongo revés con revés o derecho con derecho. ¿Está? Tengo las costuras del revés y derecho con derecho. Yo dije que puedo dejar un pedacito abierto o puedo coser directamente aquí. Es más fácil. Directamente coso a máquina, dejo unas puntaditas abiertas, doy vuelta rápidamente, lo damos vuelta y queda el embolsado perfecto. Perfecto, perfecto. Y es mucho más rápido porque, bueno, yo saco, claro, tengo esto y ya lo tenemos listo y terminado. Y la bolsa prolijito adentro. Y termino lo que me quedó abierto. Cosiendo la mano, nada claro, más. Unas puntaditas a mano. Y de esta manera queda perfecto. No nos tenemos que olvidar que tenemos algo que es circular, así claro, que terminamos en redondo. Ajá. ¿Sí? Y ahí nos quedó terminado. Lindísimo. Y prolijo. Después, bien como prolijo, siempre, terminamos con el color que corresponde, lógico, totalmente. ¿Está? Sí. Creo que fue rápido, pero fantástico. Espero que lo entienda. Gracias, Hilda. No, gracias a usted. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y ahora nos vamos a un corte y seguimos con Rosana Ovejero, que nos va a explicar la base para craquelar y la base para sublimar superficies rígidas.